la niñera suplente. Hace algo de tiempo, un matrimonio común y corriente se vio envuelto en situación de carácter urgente, que los forzaba a salir deprisa. Llamaron Laura, la niñera que comúnmente los apoyaba. Pero ella estaba ocupada, así que les recomendó a su hermana Sonia. Apenas la chica estuvo en la puerta, los señores se fueron. Sin embargo, Sonia no sabía por dónde empezar. Laura solo le dijo que los niños se cuidaban como su madre lo hizo con ellas y no dio más detalles. Tras unos momentos de confusión, fue a la planta superior donde encontró un niño viendo televisión. Se presentaron y el chico dijo que ya estaba listo para dormir, solo tenía que meterlo en la cama. En un par de minutos se quedó dormido, así que ella bajó a ver televisión. Entonces escuchó ruidos en la cocina, ahí andaba otro niño buscando un poco de agua. La chica le dio lo que necesitaba y luego quiso llevarlo a su habitación, pero el pequeño corrió a esconderse. Lo buscó por largo rato sin dar con él, solo escuchaba su risa y sus pasos. Mientras buscaba, recibió la llamada de su hermana preguntando cómo le iba. Sonia dijo que fuera del hecho de que uno de los niños estaba escondido y no podía encontrarlo. Todo estaba bien. Laura hizo una pausa en completo silencio, después le informó que en esa casa solo había un niño. Nadie habló de atender a visitas. Sonia de inmediato fue a despertar al chico que dormía, y este le dijo que estaba solo. Cuando su hermana llegó lo buscaron por todos lados, pero no pudieron encontrarlo, sin embargo en la cocina, aún estaba el vaso con agua, sobre el cual dejó marcadas unas sucias manos. Las chicas callaron lo sucedido, simplemente no volvieron a trabajar en esa casa. Tal y como lo hicieron decenas de niñeras que siguieron después de ellas.